terminar el convence? ¿El primero, el tercero? Bueno, yo no me basaría a los modelos, sino en cuanto a la profesionalidad que el arquitecto haya utilizado para que pueda brindar seguridad. Primero. Después puede hablarse. No se parece. Bueno, para mí creo que está muy importante de acá de los tres, pues hay que seleccionarlo. Estoy viendo que están, las tres propuestas están buenas, pero hay que seleccionarlo, hay que verlo cuál es mejor. El asunto es determinar. Aún no lo he visto. ¿Pero qué opinión? Hay una opinión. ¿Necesario terminar imágenes? Bueno, el mejor para que le cambie la vida a nuestro distrito. Las tres propuestas me convence, amigo, buenos días. ¿Ninguna propuesta le convence? Bueno, estaría bueno ahí. ¿El número 3? El número 3, sí. ¿Por qué le convence? Porque me parece que es un poco más, que tiene buena visión, tiene. ¿En usted la provisión? En la propuesta 3 estaría bien. Gracias. ¿Cuál de los tres trabajos le convence? No falta revisar. ¿Cuál de los tres? Hay tres modelos. Los tres es que me convencería. ¿El tres? ¿Qué número? El tres. Depende del precio, acá de poner el precio, ¿cuánto va a costar cada el 1, el 2, el 3? No está en completo la información. Pero no está, no, eso para que vea, para que veamos cuánto va a costar. El número 10. Este era. Sí, el más amplio. Buenos días, ante todo. La opción número 2, con la sugerencia de que debe ser con el modelo 3, el techo. ¿Qué convence usted? La propuesta 3. ¿3? ¿Por qué? Porque tiene estaciones.